A este colorido pavo real le faltan todas sus plumas. ¿Me ayudan a ponérselas? Aquí abajo podemos ver los números de las plumas. Vamos a empezar con la pluma número 1. ¿La pueden ver? Está aquí. Esta es la pluma número 1 de color rosado. Ahora sigue la pluma número 2. ¿Dónde está? Aquí está y es de color rosado oscuro. Ahora vamos a buscar la pluma número 3. A ver si la encontramos. ¡Aquí está! Es la de color rojo. Ahora sigue la pluma número 4. ¿Alguien la ve? Está aquí. Ahora vamos con la siguiente, que es la pluma número 5, que es de color naranja también y está aquí. Ahora la que sigue es la número 6, de color amarillo. Aquí está. Ahora la número 7 de color verde. Está justo aquí. ¿Cuál es el número que le sigue al 7? Es el número 8, que también es de color verde. Está acá. Ahora vamos con la número 9, que es de color verde agua. Y está aquí. Y la última pluma es la número 10, de color azul. ¡Oh no! El pavo real está dado vuelta y todos sus números están entreverados. Vamos a tratar de poner las plumas en orden. Vamos a empezar con esta, la primera. ¿Contamos juntos? 1, 2, 3 y 4. Esta es la pluma número 4. 2, 3 y 4. Va aquí, donde está esta pluma rosada. Esta pluma rosada tiene solo un puntito. Es la pluma número 1, la que va al principio de todo. Vamos a seguir con la pluma número 2. ¿Contamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la pluma número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van al lugar de la pluma rosado oscuro. ¿Qué número es la pluma rosado oscuro? 1 y 2. Es la pluma número 2, la que va después del 1. Ahora vamos a buscar la pluma número 3. Vamos a contar a ver qué número es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es la pluma número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Van al lugar de esta pluma de color rojo. Y esta pluma de color rojo tiene 1, 2, 3 puntitos. Es la que le sigue al 2. La pluma número 4 ya la pusimos. Ahora vamos a buscar la pluma número 5. ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Van al lugar de la pluma naranja. Y esta pluma naranja tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Genial, es la que le sigue al 4. Ahora vamos a buscar la pluma número 6. ¿Cuál es esta pluma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es la pluma número 10, la última pluma, que va donde está la amarilla. ¿Cuál es la pluma amarilla? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, es la pluma que nos faltaba, la que va después del 5. Ahora sí, terminamos. Pusimos todas las plumas en orden. Vamos a contar juntos desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.